Salsa je osvojila Beograd. Da li je obuzela i vaše čulo pokreta? Da li ste joj se prepustili? La salsa es un fenómeno que está creciendo mucho, crece cada vez más. Es un boom, es una está creciendo muchísimo. It's a feeling of life and it's a culture. Entonces, pienso que no tiene fronteras. La salsa llega a todas las comunidades, a todos los también es como un idioma en el cual todos nos podemos comunicar. Una forma de vida y una forma de comunicación social a través del baile. Representa el hecho de que un hombre y una mujer puedan tener un momento agradable, un momento hermoso juntos, bailando, o sea, el son de la música. Para mí es lo mejor que puede tener en mi vida. Es más que todo lo resto. Mejor que la buena comida es mejor que el sexo, que no sé qué. Representa la alegría, representa la armonía, representa todo lo que estamos buscando en realidad, que es, en esta vida que no es tan fácil llevar el cotidiano, tener momentos placenteros donde tenemos una relación con la música y con la pareja. Es mucho más que alegría, es mucho más es algo que se siente aquí, dentro. Es alegría, pero es soul en inglés, ¿entiendes? Es algo que se siente realmente en el alma. I ain't come to fight tonight. Too many ladies up in here tonight. Everybody report to the dance floor. Grab a girl. Danas gotovo svaka zemlja na zapadu u kojoj se pleše salsa ima bar jedan nacionalni salsa kongres ili festival. Svakog vikenda se u Evropi organizuje jedno ili više ovakvih dešavanja. Od svih zemalja u jugoistočnoj Evropi, salsa je u Srbiju došla najkasnije. Pre tri godine doneli su je kubanski muzičari i plesači, koji su u našem prepoznali mentalitet sličan svom i odlučili da ostanu u Srbiji. Danas salsa može da se pleše skoro svako veče u nekom od beogradskih klubova u kojima atmosfera veoma podseća na onu iz Casa de la Musica u Havani. Kod nas samo nemamo sarma, ali dobro, nemamo sarma, imamo salsa. Y todos los países se baila salsa. Es muy raro encontrar una ciudad en un país de cualquier parte del mundo que no tiene un club de salsa. O un bar pequeño latino, o un club donde se puede bailar salsa. Por ejemplo, en este congreso se baila diferentes tipos de salsa, donde existen diferentes profesores internacionales que enseñan a la salsa en dos, salsa en uno, o sea, salsa puertorriqueña, salsa Ángeles Style, Style. Va creciendo y hay en Belgrado una cosa muy hermosa, que es la alegría y lo que transmite la gente. La salsa realmente ahora es muy popular y aquí en Serbia me parece magnífico la forma que las personas vienen a acudir para bailar salsa porque les gusta realmente, se ve que les gusta y les fascina. And you know what I like? The guys here are really, really tall. That's good for me. Salsa je mešavina mnogih latino i afrokubanskih ritmova koji su sa sobom doneli doseljenici na Karibska ostrva. Termin salsa nastao je u Njujorku i postao je popularan kao drugo ime za različite vrste muzike iz različitih zemalja španskog uticaja. Rumba, son, mambo, cha-cha-cha, merengue. Mnogi od njih su održali svoju individualnost, a mnogi su mešanjem stvorili salsu. Razvijanjem salsa muzike razvijao se i stoimeni ples. Origanja, vela, ovelkanja, ripe, fudu,
gente quiere bailar salsa porque entiende la música. O sea, si no te gusta la música, no quieres aprender a bailar. Svakom ritmu ima svoj identitet. Ovako sad slušamo salsa i slušamo zvono. Ali zvono ide kao srce. Tum, tum, tum. I tako moramo da igramo. Tum, 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 tum. Y lo que la gente enseguida es, la salsa es una música muy fácil, es un ritmo muy fácil de entender, muy fácil de sentir en el cuerpo, y por eso la gente enseguida siente la necesidad de bailarlo. Llegó la bailadora a la pista, vamos. Sin música es como apagar la música y bailar solo con la técnica, no existe. Es preferible una pareja que baila suavecito, sin mucha técnica, pero escuchando la música. Todo el cuerpo es capaz de moverse en el mismo sentido del ritmo. Escuchar realmente la música y llevarla al corazón. Lo más importante es la musicalidad, el hecho de saber escuchar la música e interpretarla. Un poquito después es la relación entre, o sea, en la pareja, entre la bailarina y el bailarín. The most important thing is the relation between the partner. Lo que de una persona a otra va fluyendo. Después viene la técnica. If you dance together, then you have a certain feeling to each other. And the technique, the combinations, the music helps. It's like the surrounding to create a perfect situation in dance. La técnica es muy importante, pero cuando no se ve, tener bastante técnica para que no parezca tecnicidad, pero que para la técnica ayude a que todo lo resto, todo lo importante, que es el intercambio y la música, puedan brotar. Salsa je energičan i erotičan ples koji sa sobom nosi atmosferu toplih i egzotičnih predela. U ovom senzualnom plesu muškarac vodi igru i mora biti izrazito muževan, a žena zavodljiva. Cilj salse jeste da se stvori jaka veza kojom će pozitivna energija i zadovoljstvo cirkulisati između partnera i partnerke. Yo creo que el hecho de bailar suavecito, pegado, mirándose a los ojos, evidentemente ayuda a tener un feeling. Pero la región del corazón donde uno se enamora, yo no creo que esté supeditada al hecho de estar cerca, al hecho de que los cuerpos muevan. Se puede encontrar más deseo, se puede encontrar más feeling, se puede encontrar un juego. All around the world, people falling in love when dancing salsa. Lo que sí pasa por ahí es ese encuentro entre la mujer y el hombre, el hecho de poder mediante las miradas y mediante el ritmo. You need as a guy to lead good and as a girl to understand good, and then you have the perfect dance. Y eso es una cosa maravillosa, que la gente se da cuenta que no necesitamos hablar, solamente sentir la música y bailar y el contacto de los cuerpos, y es suficiente para poder comunicar entre dos personas. Salsa je vrlo okretna. Obično se igra u plesnom paru, ali postoje i solo koraci kao i neke forme koje se igraju u grupama od dva ili više plesnih parova. Postoje mnoge karakteristike koje identifikuju određeni stil igre. To mogu biti različiti koraci, figure, stav, način oblačenja. Svaki plesač vlada svojim stilom.
ali bilo da se radi o LA, New York, kubanskom ili nekom drugom, u salsi ne postoji bolji i lošiji stil. Postoji samo drugačiji. Para mí realmente, a mi forma de entender, en la salsa realmente lo primero que tenemos que hacer es relajarnos. Sé lo estresante que es para las personas cuando comienzan el baile de la salsa. Pienso que hay gente, no sé si está predestinada, pero pienso que hay gente que de nacimiento tiene más talento para una cosa y para otra. You don't need to be special, you don't need to have a special physical thing. No, everybody can dance, everybody. Lo que quiero es, ¿cómo? Que yo lo que quiero es salsa. Sí, señor. En el baile, lo primero que nada, usa tu fantasía. Logras todo y te darás cuenta que no es difícil poder dejar de bailar. Todo es posible y bailar no es difícil. Pero todo el mundo puede aprenderlo y gozar. Lo que es importante, gozar, es la palabra. Pero todos podemos bailar la salsa. Todos podemos bailar. Estoy seguro de eso. No matter the age, no matter when you start, everybody can dance. Yo tengo un ejemplo. Tenía un muchacho en mis clases en Suiza que era casi negado. O sea, tú lo veías y decías, este muchacho nunca va a llegar a bailar. A fuerza de tenacidad, con pugnacidad, con paciencia, con abnegación, después de 3 años no era un dios bailando, pero en todas las fiestas de salsa podía bailar y las chicas tenían placer bailando con él. Kao i drvo, salsa ima mnoge korene i puno grana, ali samo jedno stablo koje nas sve povezuje. Ona je deo svih nas i ona je dokaz naše prilagodljivosti i evolucije. Jedino što vam je potrebno da biste u njoj do kraja uživali jeste veliko srce i ljubav prema plesu. I nije bitno da li ste strastveni plesač ili stidljivi početnik. Važno je da su vam sva čula u pokretu. Dance salsa without living it. Como decir, es algo que se siente dentro, es una música que me hace vibrar cada día. Creo en kući, idem peški na ulicu y onda čujem samo nešto, neka salsa y onda idem ovako. No te puedo explicar por qué ni cómo, pero cuando oigo salsa puedo estar súper cansado, no tener comido ni nada, pero me siento bien. Y me siento como un hombre nuevo. It's like a virus. So once you get infected, you stay infected for the rest of your life.